tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida y espero que se queden aquí con nosotros en este día asoleado, tranquilo, de muy buen clima y obviamente con toda la familia. Aquí en este programa les hemos orientado, les hemos dado una pauta aquí al Instituto Tecnológico de Apizaco para que venga y esté aquí con nosotros y hable con ustedes en relación a toda su oferta educativa para aquellos chicos que estén a punto de terminar su bachillerato. Así que quédese con nosotros, es un programa en vivo. Tenemos líneas telefónicas a su disposición que estarán pasando en pantalla. Tome nota, es 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59, una alada sin costo. 01807-1452-11, para que nos envíe todas sus dudas, comentarios, sugerencias respecto al tema de esta tarde o cualquier otro tema que usted quisiera que nosotros abordáramos para usted. Recuerda que la intención de este programa es darle toda la orientación posible en el quehacer de la vida cotidiana. Y bueno, también tenemos otra forma en que usted y nosotros podemos estar en comunicación, es a través de WhatsApp, que es 22-31-12-04-59. Así que, pues en este momento empiece a marcar, empiece a llamar sus mensajes de texto también para todas esas dudas que nuestros especialistas puedan disipar. ¿Qué les parece si vamos a una cápsula y enseguida regresamos? Desde su fundación, el 1 de octubre de 1975, el Instituto Tecnológico de Apizaco se ha caracterizado por su contribución al desarrollo regional en el ámbito laboral y productivo con sus egresados. Es por eso que el Instituto Tecnológico de Apizaco se mantiene vigente año tras año, participando en múltiples eventos de carácter nacional e internacional, comprometido en preparar profesionistas de alto nivel y fomentando la competitividad permanente, logrando en cada uno de los egresados la capacidad de resolución y liderazgo que los organismos gubernamentales y empresas modernas necesitan. Por mencionar algunos, el Instituto Tecnológico de Apizaco recibe la acreditación de la ESIAMLAT, celebrada en Asunción, Paraguay, con el proyecto denominado Endoscopía en Alta Temperatura. Y en agosto del 2012, el ITA fue uno de los cuatro seleccionados por el Sistema Nacional de Educación Tecnológica por su calidad académica para participar en el Campamento Juvenil APEC Youth Skill Camp 2012, con sede en la República de China. Debido a su compromiso con la alta calidad, el Tecnológico de Apizaco se encuentra certificado sobre la norma ISO 9001-2008 en todos sus procesos. También se logró que los dos programas de posgrado que oferta el Instituto, la Maestría en Ingeniería Administrativa y la Maestría en Sistemas Computacionales, ingresaran al Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT. Y a partir del 2009, con lo que todos los estudiantes de posgrado del Instituto reciben beca CONACYT para realizar sus estudios. Comprometido con el medio ambiente, en el año 2012 se certifica con la norma ISO 14001-2004 y en el 2010 nuestro instituto recibe el certificado del modelo de equidad de género MEC 2003 en el Instituto de Colima. Su oferta educativa consta de 8 ingenierías, cuyos modelos académicos comprenden una formación general básica que incluye el fortalecimiento de la fundamentación científica y metodológica. Los planes de estudio se componen con una estructura genérica, una especialidad y una residencia profesional. La duración de sus estudios es de 9 semestres, variando en función de la carga académica semestral del alumno y de su desempeño escolar. Para el Tecnológico de Apizaco, el deporte y la cultura son parte de una formación integral y los alumnos participan en esta ideología con entusiasmo al desempeñarse en diversas áreas como el fútbol, béisbol, danza, rondalla, ajedrez, círculo de lectura, banda de guerra, entre otras, logrando impulsar los valores de trabajo en equipo y empeño en sus propósitos.
La infraestructura del Tecnológico de Apizaco se mantiene en constante actualización para mejorar la calidad de la enseñanza en demanda de los tiempos modernos, contando así con laboratorios equipados con tecnología de punta, en los cuales se realizan prácticas permanentes, logrando una capacitación constante para los alumnos y para el personal docente, que mantiene en alto la trayectoria del ITA. Una de las fortalezas de la institución se encuentra en la primera incubadora de empresas en el estado, el Centro de Incubación e Innovación Empresarial CIE, que tiene la capacidad y propósito de impulsar los proyectos creados por los estudiantes emprendedores del ITA. Asimismo, el Tecnológico de Apizaco forma parte del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, del cual somos más de 260 instituciones. El Instituto Tecnológico de Apizaco integra su oferta de incubación de empresas, el programa Jóvenes Emprendedores, con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor y la innovación en los modelos de negocios entre sus jóvenes estudiantes y las comunidades del entorno, apoyando con ello el dinamismo de la economía estatal. Uno a uno, nuestros egresados son motivo de orgullo y gran satisfacción, porque en ellos se refleja la visión y misión del Tecnológico de Apizaco, logrando en cada uno de ellos un alto nivel educativo y humano, con mentalidad de líderes y emprendedores que logran hacer el cambio permanente. El Instituto Tecnológico de Apizaco mantiene firme su compromiso de seguir abordando el futuro con optimismo, con trabajo y dedicación, para que cada una de sus generaciones mantengan una sólida trayectoria, que sus egresados sean altamente competitivos y permitan con su trabajo demostrar que nuestra institución sigue y seguirá siendo el pilar de la educación superior en el estado. Hoy por hoy, ratificamos nuestro compromiso. Pensar para servir, servir para triunfar. Instituto Tecnológico de Apizaco. Gracias, gracias. Y bueno, esta cápsula es totalmente informativa y bueno, nos da un panorama muy, muy amplio acerca de la cuestión educativa, los planteles, todo lo que conlleva al Instituto Tecnológico de Apizaco. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados que ya se encuentran con nosotros. Es el subdirector académico, ingeniero Miguel Ángel Daza Merino. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y también se encuentra con nosotros, y agradezco personalmente pues su presencia, al maestro Felipe Pascual Rosario Aguirre, director del Instituto Tecnológico de Apizaco. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por recibirnos. Y este es su programa. También agradezco a los licenciados, subdirectores y jefes de departamento que se encuentran aquí. Muchas gracias, bienvenidos. En un ratito más estaremos hablando con ustedes. A todos, todos, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, maestro Felipe, ya vimos la cápsula en cuestión de lo que contiene el Instituto Tecnológico de Apizaco. Pero en sí, ¿qué es el ITA? Bien, muchas gracias por la oportunidad de recibirnos aquí para platicar de aspectos importantes de nuestra casa de estudios. Para nosotros es un orgullo servir a la comunidad a través del servicio educativo y siendo pues una opción educativa, pienso que muy competitiva. El Instituto Tecnológico de Apizaco es una institución en este momento con un avance y un impulso permanente y constante. Durante 40 años, que estamos ahorita cumpliendo ya casi los 40 años, después de haber sido fundados en fechas pues muy importantes para Tlaxcala. O sea, en esa ocasión fue la primera institución de educación superior en el estado, pública, que brindó la oportunidad a los tlaxcaltecas de formarse de alguna manera técnica a través de las ingenierías que el sistema de institutos tecnológicos tiene. Entonces, eso es el plantel. Una escuela altamente competitiva. Creo que el hecho de que en este año nuestra institución haya ganado
el premio Tlaxcala a la competitividad en el sector educativo, pues nos da la certeza de que lo que decimos está fundamentado y está respaldado por el trabajo y el esfuerzo de la comunidad académica, de nuestros egresados, y en este caso el reconocimiento por el Consejo Estatal de Calidad, el Premio Tlaxcala a la Competitividad, que nos reconoció. Creo que es importante mencionarlo, porque en estos momentos que se presenta la oportunidad de recibir a nuevos estudiantes, es meritorio que se sepa qué es lo que estamos ofertando y qué es lo que estamos haciendo por nuestra comunidad. Por eso creo que el Tecnológico de Apizaco es una institución que oferta una oportunidad para que los tlaxcaltecas se formen como ingenieros o maestros en los diferentes aspectos que más adelante iremos abordando. Creo que por eso me siento orgulloso y contento de poder participar con usted, Gabriela Montoya, por esta oportunidad que nos brindan, ¿sí? Bien. A sus órdenes, aquí al frente del Tecnológico de Apizaco. ¿Usted ya tiene, cuánto tiempo tiene? Bueno, o sea, el Tecnológico tiene 40 años de brindar servicio. Yo tengo ya 53 años de edad, pero en este momento estoy sirviendo a la institución. Tengo aproximadamente como un año y medio de estar acá nuevamente con mis amigos del Tecnológico, con mis amigos de Tlaxcala, al frente de la institución en esta ocasión. ¿Toda su vida se ha preocupado por la educación de los jóvenes? Claro, o sea, nosotros tomamos como objetivo de vida el formar y participar a través del servicio educativo. Fuimos docentes, trabajamos en la academia, incursionamos en algún tiempo, ¿verdad?, en aspectos de la administración, pero nunca hemos dejado de estar siempre preocupados y fomentando el aprecio por el estudio de las ingenierías, que es lo que nosotros hacemos, desde los diferentes aspectos que nuestro sistema educativo fortalece. El Tecnológico de Apizaco forma parte de un sistema nacional de instituciones de educación superior. Nosotros somos orgullosamente parte del Tecnológico Nacional de México, que agrupa a 300 instituciones que enseñan ingeniería y maestrías y doctorados a nivel nacional. Es la escuela más grande de ingeniería, por cierto, a la cual pertenecemos y compartimos logros, compartimos experiencias, anhelos y expectativas por formar y hacer de los jóvenes que egresan de bachillerato mejores personas y buenos y excelentes tecnólogos, buenos y excelentes ingenieros y maestros en ciencia, para el caso de algunos tecnológicos y doctorados. Nosotros ofertamos ingenierías y maestrías en este momento. Bien, hace ratito, ingeniero Miguel Ángel, el maestro estaba diciendo de la docencia, y eso es una parte fundamental. Así es. ¿Cómo está formada, cómo está conformado el plan o la plantilla docente? En el caso de la plantilla, tanto docente como administrativa, actualmente tenemos alrededor de 300 trabajadores. Estos están prácticamente entre 98 administrativos, 202 docentes, de los cuales de los 202, aproximadamente el 50% tiene estudio de posgrado. Eso quiere decir que tienen maestría o doctorado. Y posteriormente, en ese caso, tenemos alrededor de 20 doctores en diferentes áreas de conocimientos para impartir en los diferentes programas de tanto licenciatura como de posgrado. Bien. De esta plantilla de docente, obviamente, están en las carreras. ¿Qué carreras son las que ofrece el ITA? ¿Cuáles son? Bueno, en ese caso, como lo comentaba el maestro Felipe, nos impartimos los programas educativos en el área de licenciatura y en el área de posgrado. En el caso de la licenciatura, tenemos tecnologías de la información y comunicaciones, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería en administración, ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería mecatrónica y la de apertura nueva a partir del año pasado, ingeniería en sistemas automotrices. Y en el caso de los posgrados, tenemos tres. En el caso de la maestría en ingeniería en sistemas computacionales, la maestría en ingeniería administrativa y la de nueva creación, que es la maestría en ingeniería mecatrónica. ¿Son nueve carreras? Son nueve carreras y tres posgrados los que se imparten en el Tecnológico de Apizaco. De estos tres posgrados que tengo aquí, que tengo unos trípticos, es la maestría en ingeniería administrativa. Dice que tiene con reconocimiento de CONACYT. De CONACYT. ¿Qué nos podía platicar? En ese caso se llama PNPC, Programa de Calidad. Esto quiere decir que está reconocido a nivel nacional y sobre todo internacional. Como sabe, CONACYT es la parte que registra tanto proyectos de investigación como los posgrados, tanto en maestrías como doctorados. Y eso nos da la pauta a tener un buen nivel educativo
y el tener reconocimiento significa tener un nivel académico de alto desempeño, en el caso de doctores y maestros, que les exigen tener cupos académicos, líneas de investigación, estar produciendo constantemente en el quehacer diario académico y sobre todo de investigación. Y todo eso aunado hacia las licenciaturas y posgrados en general. ¿Ustedes siguen orientando a los chicos, en este caso de las maestrías y doctorados? Así es, a final de cuentas, en el caso tenemos las 4 carreras que van encaminadas hacia la mecatrónica, en el caso de gestión empresarial y administración a la parte de ingeniería administrativa y tecnologías de la información, que en su caso tiene egresados de electrónica, de mecatrónica y de tecnologías de información, y en el caso de todavía de egresados de informática. Bien, ¿qué características debe de estar el joven o debe de tener el joven para poder ingresar al ITA? Muy interesante pregunta. Mire, nosotros hemos escogido como área de trabajo la formación de ingenieros. Ser ingeniero tiene algunos retos particulares y algunas cuestiones que se requieren para poder desempeñarse como tal. Esencialmente, le damos mucho énfasis a la cuestión de las ciencias básicas. Esto implica que las personas que quieran estudiar alguna ingeniería o alguna ingeniería o alguna maestría de la que nosotros estamos en este momento ofertando, tenga dominio de las ciencias básicas. Se privilegia o se desea que nuestros estudiantes sean diestros en la física, en la química y en las matemáticas. Es algo muy, muy importante porque para ser ingeniero es parte del tronco común de las carreras y de las maestrías. Entonces, es algo que no se puede prescindir. Sin embargo, también sabemos que existen personas que tienen habilidades naturales, pero que por alguna cuestión de las cuestiones geográficas o azares de la vida, se formaron en otras áreas. Esto no impide que los muchachos puedan hacer exámenes y puedan ser evaluados para ingresar al plantel. Por supuesto que van a tener algunas pequeñas ajustes que se tengan que hacer, pero tenemos un programa de inducción y de conformación para, a través de un curso propedéutico, darle las herramientas esenciales que nosotros queremos que tengan los ingenieros cuando ingresan a estudiar. Reforzando un poco lo que contaba ahorita el maestro Daza sobre el PNPC, se mencionó que una de las maestrías tiene PNPC. En realidad son 2 de las maestrías que tenemos, tienen el PNPC. La otra está en proceso de inicio, ya tiene apenas un semestre. Al terminar la primera generación ya podemos nosotros aplicar o quizás un poquito antes para poder formar parte de este padrón nacional de posgrado, que es un indicador de alto desempeño para poderlo abrir. Sin embargo, quiero comentar que, si bien es cierto que la maestría en mecatrónica no está en el PNPC, para poderla abrir, requisito indispensable es que sus docentes y sus investigadores sí encuentren, o sea, sí tengan los indicadores, los niveles que el CONACYT marca. Y nosotros, en este caso, para todas nuestras maestrías, nuestros docentes tienen esos indicadores, es parte fundamental. Entonces, es una cuestión de tiempo. Ahora, permanecer o no en el padrón, en el PNPC, Padrón Nacional de Posgrado, es una garantía para que los chicos que quieren estudiar alguna maestría cuenten con algún apoyo adicional, que probablemente justamente lo vamos a hablar. Entonces, lo dejo ahí en el tintero, decirles que el PNPC es una garantía para que se pueda acceder a recursos interesantes para la formación de los maestros en ciencias e interesantes para aquellos que quieran ingresar al plantel. Y en su momento le abonaremos al tema. Creo que el Tecnológico de Apizaco tiene un espacio interesante para aquellos que tienen alguna habilidad en la física, química y matemática, ¿verdad? O para que tienen interés de incursionar en las cuestiones de la ciencia y la tecnología. Somos una buena opción. ¿Cuándo dan a conocer lo de la entrega de fichas? ¿Cómo se hace este proceso? En el caso de Tecnoco, tiene la página web, que es www.itapizaco.edu.mx. Ahí se publica prácticamente lo que es la convocatoria, aparte de la radio, la televisión, todo lo que se puede hacer hoy en medios de comunicación. Y al final de cuentas es como se saca tanto un póster cada año, se saca diferente formato. La intención al final de cuentas es invitar a todos los jóvenes. ¿A partir de qué fecha? A partir del 3 de marzo. Nosotros estamos abriendo las fechas, la convocatoria, y esto cierra hasta el día 29 de mayo. Nosotros estamos haciendo el examen Ceneval, el cual se aplica y obviamente los resultados son los que obtienen los jóvenes. Ok, hay un costo, los chicos tienen que ingresar, tienen que inscribirse posteriormente. El costo final de cuentas de la ficha es de 1,000 pesos en el caso de la licenciatura, en el caso del posgrado es de 2,000 pesos.
Esto, a final de cuentas, lo pueden hacer vía todo electrónico. La ventaja que hoy nos hemos actualizado con las páginas de internet, y eso nos da la pauta a que el joven ya no necesita ir a la institución y dar vueltas al banco. Hoy lo que hace es ingresar a la página, llenar los datos que les pedimos, sacan una preficha, van al banco y pueden ir a los 2 días, a los 3 días a realizar su trámite administrativo en la propia institución. En la propia institución, y a final de cuentas ahí lo que hacen también es, aparte de obtener la ficha que le da la institución, se registran ante Ceneval porque les piden datos, dicen, personales. Ok, les dan una guía de estudios. ¿En qué momento el chico sabe si fue aceptado o no fue aceptado? En cuestión de los tiempos, factores tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que hacen examen a lo mejor en varias universidades o quieren asegurar su lugar, ¿no? Uh-huh. Como literalmente se dice, ¿en qué momento ellos sabrían que sí fueron aceptados? En ese caso, estamos hablando que el examen es el día 5 de junio, uh-huh. Y lo que es cierto, nosotros entregamos una guía de estudio al momento de que ellos se registran con nosotros, se entrega la ficha, okay. Se le entrega todo el proceso completo, y el día 5 de junio ellos se presentan a hacer su examen de las 9 a la 1 de la tarde. Es presencial. Es presencial, obviamente, es todo escrito para que no haya ningún problema. Los docentes del tecnológico son los aplicadores. El material viene directamente de México, nosotros no podemos abrirlo, no podemos prácticamente hacer todo el proceso como nos marca prácticamente Ceneval, tenemos que respetar todo el proceso para que sea dentro de la parte de legalidad. Y posteriormente, casi entre 25 y 30 días, nos hacen llegar los resultados vía electrónico y después, 2-3 días después, la parte física para que se pueda publicar los resultados. Estamos hablando por ahí del 25 al 30 de junio se entregan los resultados, dicen, en físico. Opciones es que se le entregue su resultado a cada estudiante al momento de que tenga su resultado. Se publica, pero también se les entrega físicamente. ¿Con respecto a qué? Para que se retrimente ellos mismos también, porque por las áreas de conocimiento que traen, a veces dicen, bueno, ¿por qué no me quede? Bueno, según el puntaje que tú tienes, esto lo puede comparar con su compañero y dice, oye, ¿qué? Pues tengo este resultado. Y esa es la parte, creo que, importante, y la competitividad que nos ha dado nosotros y la credibilidad, sobre todo, de entregar buenos resultados a los estudiantes sin nosotros de meter las manos. Exactamente. Becas. ¿Qué ofrecen ustedes de becas en cuestión de licenciatura? Bueno, mire, el programa de becas en este momento es muy intenso a nivel nacional. Nosotros, al ser una institución pública federal, contamos con el Programa Nacional de Becas y con el paquete de becas que el mismo gobierno federal está ofertando a través de las diferentes convocatorias. Existen becas de asignación federal, becas de asignación por convocatorias, por organismos que hacen esta actividad. Tenemos las becas de PRONAVE, tenemos las becas para residencias, tenemos la beca para primer empleo, tenemos la beca para titulación, tenemos la beca por proyectos especiales de tipo comunitario, tenemos las becas para reconocimientos por alto desempeño, tenemos becas para muchachos de niveles socioeconómicos afectados o lesionados que no tienen medios, ¿verdad? Porque socialmente están en condiciones desventajosas. Y becas también de tipo alimenticio, que es una que se tramita a nivel local. Tenemos también algunas becas de tipo de excepción de pagos para muchachos con ciertas características particulares por participación en actividades que le son a la escuela interesantes y que le resultan atractivos a las dependencias con las cuales tenemos relación por participaciones en grupos culturales. En fin, le comento que en el Tecnológico de Apizaco actualmente existen más de 900 muchachos que tienen algún tipo de beca. O sea, es un número que casi está rayando como por el 55 a 60% de estudiantes que están legalmente inscritos en licenciatura, que de alguna forma se ven beneficiados de alguna manera económica para que les permita a ellos tener un acceso, una oportunidad de terminar su carrera y acceder a niveles de preparación más elevados. Entonces, creo que nuestro programa de becas es muy agresivo porque considera todos los aspectos, ¿verdad?, que pudieran ser causa de desalentarse para seguir estudiando. Entonces, existen las oportunidades. Yo sé que hay muchachos que son muy contundentes, ¿verdad?, y que insisten y persisten de diferentes maneras. Si algún tipo de beca no la puedo obtener, existen otras becas alternativas que les pueden a ellos servir para aliviar o hacer un poco más llevadera la carga socioeconómica que implica estudiar en una institución de educación superior. Aunque somos financiados desde el punto de vista público,
hay algunas aportaciones que hace la institución o que se hacen a la institución, entonces pues, podría ser ese un factor como para no desalentarse. Yo les comento, ¿verdad?, que de acuerdo a las diferentes posibilidades, seguramente puede haber alguna posibilidad muy alta de obtener alguno de estos apoyos económicos que los diferentes programas manejan. Todas estas becas se manejan por comités. Hay el comité de becas local, estatal, hay filtros que nos garantizan de que quienes tienen mejores más necesidades, perdón, y mejores desempeños pueden acceder a una ayuda económica para formarse como ingenieros en este momento en el Tecnológico de Apizaco. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte cultural y enseguida regresamos? Tenemos líneas telefónicas a su disposición. Tome nota, 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59, una alada sin costo, 01-800-714-5211. Llámenos, participe con nosotros, no se vaya y enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos aquí hablando del Instituto Tecnológico de Apizaco. Los invito a que se queden, estamos en vivo, aquellas personas que nos acaban de sintonizar, todas sus dudas, comentarios, sugerencias respecto al tema de esta tarde, háganoslos llegar, nuestros números telefónicos estarán pasando en pantalla. Si no, tome nota, 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59, una alada sin costo, 01-800-714-5211. También un WhatsApp que es 22-31-12-04-59. Así que no hay pretexto para que no nos envíe sus dudas o comentarios. Así que, pues, es un programa en vivo, estamos hablando con el director y el subdirector académico, y pues todo lo que quieras saber acerca de ITA, pues también están los especialistas, están los subdirectores. Y bueno, en cuestión de unas preguntas que ya nos hicieron llegar, agradecemos a Ángel Cruz Hernández de Tlaxcala, muchas gracias. Dice, yo tengo pocos recursos y me gustaría entrar al instituto. ¿Hay alguna forma donde me apoyen para ingresar? ¿El promedio ayuda, no ayuda? ¿Y cómo le pueden contestar? Diga. En ese caso, interesante. La parte del promedio, en el caso de nosotros, es simplemente que el muchacho haya terminado su preparatoria o bachillerato, o en su caso traiga una constancia hasta quinto semestre con sus calificaciones con un promedio de 6 mínimo. Nosotros no nos preocupamos tanto por el promedio. Si pudiéramos poner un promedio, a lo mejor podríamos 9 o 8 y a final de cuentas a veces no lo podemos cumplir. Creo que nos interesa la parte que decía el maestro, que sea participativo, tenga iniciativa y sobre todo el gusto por las ciencias exactas, que esa es la parte más importante de hoy en día, ¿no? Si no tengo gusto por las ingenierías que imparte el tecnológico, pues a final de cuentas no podré yo terminar una carrera, ¿no? No, y también valorar otra cosa, ¿no? La personalidad, las habilidades, la destreza de los chicos. Sí, esa es parte importante. Y aparte, al final, todo esto lo va a ir encontrando en el proceso de su formación profesional, que esa es la parte más importante. Lo importante aquí es que vengan con nosotros, que traigan su constancia o su certificado, no importa si dicen se hace obviamente acreditado, si trae 5 obviamente no quiere decir que no terminó el bachillerato. Con que traiga 6 en adelante nosotros no ponemos ni restricción, simplemente con que quiere estudiar con nosotros. El pago de la ficha sí se tiene que hacer, que el costo es 1,000 pesos, y posteriormente, como lo decía el maestro con respecto a las becas, pues entonces podríamos hacer un análisis casi en el primer semestre. No becamos sobre estudiantes por el caso de la extensión de pago, pero posteriormente eso, como dicen, nos entrega un resultado y posterior a lo mejor a segundo semestre en adelante podrá tener su beca de manutención o en su caso extensión de pago o alguna de las becas que comentaba el maestro Felipe, ¿no? Por lo regular en el primer semestre no puede obtener ninguna beca. Tendríamos que a lo mejor estar haciendo un estudio muy minucioso para poder exactamente hacer, pero como se nos complica un poquito más porque el proceso para ellos es muy cerrado, está un curso de inducción, está el curso prepedéptico, se... prácticamente llegan al cierre de iniciar la clase ahorita el 17 de agosto. En el curso de inducción, ¿ustedes apoyan al chico en esta orientación para elegir en forma correcta su carrera?
No, el curso de inducción es una preparación ya para dedicarlo exclusivamente a la ingeniería que él ya escogió como estudiar. En realidad no tenemos un curso de tipo preparatorio antes al deseo de ingresar a la escuela. El curso de inducción lo hacemos para muchachos que ya están aceptados y ya están en proceso de inscripción. En ese momento todavía cabe la posibilidad de hacer algunos ajustes, de modificar su elección, y bueno, precisamente para eso sirve, pero no lo abrimos para la comunidad en general. ¿Sí? Existe un departamento de orientación educativa que tiene la función de aplicar y dar seguimiento y apoyo a los chicos para que se desarrollen dentro de la institución, pero es un programa que es en el transcurso de su inscripción dentro del plantel. Ok. Agustín Méndez de Totolac nos dice: yo soy basquetbolista de alto rendimiento. ¿Hay posibilidad de tener una beca de deportes? Sí, claro, en ese aspecto, si tiene las habilidades, las cualidades, hay selectivos en el caso de cualquier ahorita deportes, tanto en fútbol, básquetbol, y si es buen deportista, y sobre todo en este caso la parte importante que creo que es el ser buen académico, pues, y tener un buen promedio, se puede hacer una exención de pago, que es prácticamente una reducción de su colegiatura semestral, porque nosotros al final de cuentas, al ser una institución pública federal, nomás es un pago único al proceso de la inscripción o rescripción. Bien, tengo una llamada en donde Ariel Ruiz de Tlaxcala me dice, pregunta y dice su opinión: me parece injusto que un chico que tenga un promedio muy bajo tenga la misma oportunidad que yo con mejor promedio, que en el examen se tenga la misma puntuación. ¿Qué sucede? ¿Qué le podrían dar esa explicación? Yo le contesto, mire, es muy variado este tema de la opinión sobre el rendimiento académico y sobre las cuestiones del ingreso. Yo le quiero, bueno, en este caso, dar mi opinión al respecto. Dentro de la escuela existen 9 carreras actualmente para ofertarse como posibilidad de desarrollo. Los muchachos tienen preferencia por ciertas carreras. Entonces, hay carreras en donde donde hay que tomar más criterios para poder hacer una buena selección de los muchachos. Entonces, hay carreras en donde se tiene poca preferencia, no porque sean malas carreras, sino porque los muchachos no las prefieren por falta de información y no deciden estar en ese aspecto. Entonces, en ciertas carreras, los promedios son más importantes que en otras carreras. Esa es la primera disertación. Entonces, sí, a todos los tratamos por igual, pero en la realidad es que hay carreras que tienen más preferencia y menos preferencia por parte de ellos. Entonces, lógicamente, la forma de absorber influye en algunos casos más que en otros, más el promedio. Ahora, por otro orden de cosas, nosotros recibimos estudiantes de todo el estado de Tlaxcala y de otras partes de la República también que vienen con nosotros. No son muchos, pero ocurre. Y sucede que México es un país diverso, tiene muchas diferencias socioeconómicas y de posibilidades. Hay quienes estudian con más dificultad porque vienen de áreas socioeconómicas con menos apoyos. Entonces, el promedio que se saca de calificación, por ejemplo, un muchacho de Apizaco, por ejemplo, que tiene a lo mejor escuelas cercanas, es diferente a un muchacho que viene de una telesecundaria, de un ambiente rural, ¿verdad? No porque sean menos personas, sino porque les cuesta más trabajo llegar a esos centros de estudio, porque tienen más dificultades para que haya maestros suficientes. Entonces, las ponderaciones podrían ser diferentes de un 9 contra un 7 de diferente. O sea, sacar 8 cuando uno tiene a lo mejor apetito, no es lo mismo que sacar 8 cuando uno tiene todas las cosas al alcance. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este asunto de los promedios y tratar de ser lo más justo para considerar a todos sin discriminar a nadie, sobre todo cuando hay oportunidades para poderlos ingresar. Estamos haciendo nosotros un esfuerzo tremendo por ampliar los espacios para tratar de quedarnos con todos los chicos y no discriminar de manera pues sencilla, no por promedios, porque las cuestiones que se acaban de mencionar, como la actitud, como el aprecio y el tesón, y las necesidades también deben ser consideradas para el ingreso. Entonces, sí es cierto, ¿no?, que hay que reconocer los promedios altos. También es muy cierto que no podemos discriminar a quienes tienen desventajas socioeconómicas, sobre todo ventajas socioeconómicas para sacar un 7 o un 8, sobre todo cuando hay posibilidades de ingresarlos en carreras que tienen poca demanda.
ahí podríamos nosotros hacer una disertación diferente para poder decir, ¿sabes qué? Sí es posible, tú puedes, o sea, con este programa de becas, ¿verdad? Sí, allá con condiciones adversas sacaste un 7, ahora con un poquito de condiciones mejor, bien podrías sacar a lo mejor un 8 y formarte como excelente ingeniero. Y a quienes tienen actitudes y, habilidades naturales, pues también decirles, ¿verdad?, que no hay impedimentos para poder crecer y ser más, porque hay posibilidades adicionales a lo que la carrera te hace. Nosotros formamos personas que se hacen ingenieros, pero para hablar de personas, también tenemos que hacer de dominio público, que no nada más se dan clases en física, química, matemática y tecnologías. Hay actividades adicionales para personas que así lo requieren. Entonces, el Tecnológico de Apizaco es incluyente y podemos, seguramente, haciendo los análisis correspondientes, contar con los buenos, con los excelentes y con muchachos que tienen a lo mejor alguna desventaja. Algo podemos hacer para que los que tienen desventajas en calificaciones o socioeconómicas no sea motivo eso de no darle una oportunidad en algo para que sigan dentro de la escuela. Claro, claro que sí. En el caso, y lo acaba de mencionar, maestro, ¿qué actividades culturales, culturales deportivas tiene y oferta Elita para aquellas personas o chicos que también son de alto rendimiento? En ese caso, en el caso deportivo, en conjunto estamos hablando de básquetbol, fútbol, voleibol, en este caso también voleibol de playa, béisbol, está el individual atletismo, natación, ajedrez. En la parte cultural, obviamente por los propios concursos a nivel nacional o actividades de encuentro, estamos hablando danza contemporánea, danza clásica, danza regional, que es también importante en el estado de Tlaxcala, rescatar mucho esos valores culturales, también se han empleado. La parte de taller, actividades, hay una asignatura que se llama actividades complementarias, la cual lo que hace a final de cuentas es darle valores agregados a los estudiantes, y lo decía bien el maestro aquí, no debemos despreciar a nadie, ni al contrario, lo que tenemos que es fortalecerle a veces esos conocimientos y esas aptitudes y actitudes que puede tener, y estamos hablando de un taller de lectura, a lo mejor como en las regiones marginadas no hay tanto cómo leer, bueno, aquí los enseñamos a leer, hay talleres en inglés, en ese aspecto también importante de lectura. Estamos hablando de la investigación, proyectos de investigación donde el muchacho puede participar y todavía poner en práctica sus conocimientos. Entonces, hay una gama de actividades, tanto actividades en ese aspecto y culturales, que le van a fortalecer a la educación y formación integral del estudiante del Tecnológico de Apizaco sin menospreciar a nadie. Claro, ya tocó el tema de las líneas de investigación. Menciónenos, ¿cuáles son estas líneas de investigación que promueven ustedes, bueno, Elita? En cuestión ya sea licenciatura o en cuestión ya sea de maestría. En el caso de las maestrías, en este aspecto estaríamos hablando, cada una de los posgrados tienen tres líneas de investigación, es algo que nos piden exactamente el CONACYT para poder entrar en los programas. Son tres de cada una. ¿Nos puede orientar? Mi compañera, la maestra Cela, que es la jefa de la división de sus profesionales. Bien, muchas gracias, por favor. ¿Nos podemos levantar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas Bienvenida. Tardes. ¿Su nombre completo? ¿En qué área, por favor? Bueno, soy Acela Dávila Jiménez y estoy como encargada de la oficina de posgrado del Tecnológico de Apizaco. En relación con lo de las líneas de investigación que nos pide, son 9 líneas de investigación que tenemos, que estas también a su vez son en forma general, que son para todo el tecnológico, tanto de los maestros de licenciatura como de los maestros que están en posgrado. Del área de administración, de la maestría de ingeniería en administración, tenemos 3. Una de ellas es gestión empresarial, la gestión e innovación en las organizaciones, emprendimiento y administración y optimización de procesos. La otra es administración de la pequeña y mediana empresa. Las otras 3 tenemos en relación a la maestría en sistemas computacionales, que es investigación y desarrollo y aplicación de tecnologías inteligentes, control inteligente y procesamiento digital de señales.
También tenemos ingeniería de software y sistemas distribuidos. Esos pertenecen a lo que es el área de la maestría en sistemas computacionales. También tenemos esas dos maestrías, debemos decir, que son las que están en el PNPC. ¿Qué opciones tiene que esté en el PNPC esas dos maestrías? Que los alumnos que se ingresan a esas maestrías van a tener una beca en la cual ellos van a poder estudiar 2 años con una mensualidad aproximada de unos ingresos de 8,000 a 9,000 pesos que les da el CONACYT, siempre y cuando queden aceptados en cada uno de nuestros posgrados. Y posteriormente tenemos la de que es de nueva creación, que es la de maestría en ingeniería mecatrónica, que estamos en proceso ya trabajando muy duro para poder ingresarla. Tenemos ahorita la primera generación y posteriormente ya estaremos viendo resultados con los alumnos que ya puedan tener esta misma beca para el año siguiente. Bien, muchas gracias. Una pregunta, ¿se encontrarán los directores de las maestrías para que nos apoyen en cuestión de sistemas computacionales? ¿Usted es la que se encarga? Aquí es una jefatura, la jefa de posgrado, y posteriormente tenemos cada uno una coordinación en cada uno de los posgrados. Bien. Le puedo dar el nombre de cada uno de los coordinadores. Adelante. En la maestría en ingeniería administrativa está el doctor Jorge Castañeda. En la maestría en computación está la maestra Janaí Sánchez. Y posteriormente también tenemos al doctor en mecatrónica, al doctor Federico Casco, que es el coordinador de la maestría en mecatrónica. Bien, muchas gracias. Tengo una llamada, muchas gracias. Dice, laboralmente, ¿qué me conviene? ¿Especializarme en una maestría o entrar a trabajar en algo? Y luego titularme, nos dice Araceli Cruz de Totolac. ¿Quién nos podía contestar de los días? Sí, perfecto. Bien, muy buenas tardes. ¿Nos podríamos parar, por favor? Claro. ¿Su nombre? ¿En qué área? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Juvenal Morales Cortés, subdirector de Planeación y Vinculación. Quiero comentarte que en este caso es recomendable, sobre todo en el lapso de las edades entre 18 y 22 años de edad que en promedio terminan los jóvenes estudiantes, la experiencia que tenemos y lo que recomendamos es que inmediatamente tú te sigas con tu maestría. Hoy el capital intelectual tiene una alta demanda en las industrias, en el entorno de Tlaxcala y a nivel mundial. Para cuando tú tengas 24 o 25 años, aquí se requiere de un plan de vida que tú hagas. Para cuando tengas 25 años, tú ya tienes tu posgrado. Y entonces, esto te hace más competitivo a nivel internacional y a nivel local. Si tú quieres hacer experiencia, esto prácticamente o pedagógicamente ya no es recomendable, porque en lo que tú haces experiencia, tenemos comprobado que cuando van a trabajar directamente, la parte económica juega un papel fundamental. Entras en un estado de comodidad donde ya tienes los bienes materiales, lo que busca todo ser humano, una casa, un automóvil, la comodidad, y es muy difícil que luego ya regreses a hacer un posgrado. Lo que recomendamos es que inmediatamente continúes con un posgrado. Por supuesto, como decía el señor director, hay diversas condiciones. En algunos casos es necesario que tengas que trabajar, pero sobre todo no perder el objetivo que por experiencia tenemos que puedas lograr como proyecto de vida. Hoy en día, para ser competitivo, no solamente es un posgrado, sino también, como comenta el maestro Miguel, hemos abonado para preparar a los jóvenes en el idioma inglés, en el idioma francés, y posteriormente vamos a hablar sobre algunas inversiones que se requieren o se están haciendo en el tecnológico para que los egresados de nosotros sean competitivos a nivel local y a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. El campo laboral, en este momento, en el estado de Tlaxcala y a nivel global, nosotros hemos platicado en varios medios de comunicación. El área fuerte donde convergen todas las ingenierías del Tecnológico de Apizaco es en el sector autopartes, pero queremos comentar que también está ingeniería civil. Diríamos que es una manera integral cómo es que el estado de Tlaxcala está invirtiendo desde infraestructura hasta el estudio de ingenierías, el estudio de las maestrías, pero enfocado a algún sector. Hoy sabemos que somos el quinto lugar a nivel mundial de exportadores de automóviles y el campo laboral es amplio para los jóvenes tlaxcaltecas. Lo ha dicho en diversos foros nuestro señor director, geográficamente el estado de Tlaxcala está cercano a dos armadoras, a la que se encuentra en la ciudad capital de Puebla y a la que está en el oriente del estado de Puebla. Hoy nosotros como primera institución que apertura
Ingeniería de Sistemas Automotrices, es un cheque al portador de que seguramente cada uno de ustedes tendrá un empleo asegurado. Tal como decía el joven, lo mismo, buen promedio que la gente que emocionalmente está trabajando para lograr mejores objetivos en su vida. Entonces, el entorno socioeconómico al cual pertenezcan no quiere decir que no seamos competitivos. Por el contrario, es un compromiso que tenemos como institución para lograr metas personales, y hoy por hoy los jóvenes tienen una visión global de poder lograr las metas que ellos quieran. Las condiciones están dadas. Y decía el señor director hace un rato, el TEC de Apizaco es una plataforma de lanzamiento para los jóvenes tlaxcaltecas. Entonces, usted recomienda que termine la licenciatura, un posgrado y luego ya… Inmediatamente, para cuando los jóvenes abran sus ojos a la vida laboral, ya tienen un posgrado y son competitivos. Bien, muchas gracias. En cuestión de vinculación con las empresas que ya había comentado, ¿hay otras empresas? Sí, claro, tenemos una serie de convenios que nos… Pues de manera natural, nuestro sistema prevé que el muchacho se desempeñe profesionalmente en algo que llamamos residencia profesional. La residencia profesional es la oportunidad que tiene para resolver una problemática concreta del sector productivo, de cualquier índole. Nuestros egresados tienen que estar fuera de la escuela un semestre haciendo una actividad en un proyecto concreto. Para que esto se dé, tiene que existir una cartera de oportunidades soportadas por un sistema de vinculación y de extensionismo que el tecnológico tradicionalmente ha llevado a cabo. Entonces, nuestras relaciones son con los sectores públicos, con los ayuntamientos, con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, con instancias de investigación, que hay varias aquí en la región, en Tlaxcala, en lo que es la Mancha Conurbada Puebla-Tlaxcala, con empresas, por supuesto, de los giros automotriz, que estaba en este momento de boga. Es indiscutible lo que se ha mencionado públicamente. Nuestra autoridad estatal es una persona que tiene una visión muy clara sobre cuál es la oportunidad que tiene México a nivel nacional. No de embalde somos la cuarta potencia en la cuestión de desarrollo de productos automotrices que tienen que ver con la cuestión de autos y fabricación de autopartes. Entonces, vamos, tenemos que estar en consonancia con esos organismos. Tenemos nosotros proyectos de vinculación con organismos que hacen o que trabajan para armadoras de Puebla, principalmente, ¿verdad?, y con algunas armadoras acá en el centro del país, fuera hacia el norte, donde tenemos muchachos nosotros colocados. Tenemos proyectos financiados por CONACYT, donde los chavos generalmente son los de posgrado, con algunos chicos sobresalientes de licenciatura, a través de las líneas de investigación. Las líneas de investigación son transversales al desarrollo regional e industrial. Entonces, nuestra línea de investigación, para poder ser registrada ante CONACYT, tienen que ser financiadas o, cuando menos, avaladas por empresas o organismos o instituciones de carácter privado que le financien para su desarrollo. En realidad, el Tecnológico de Apizaco, la línea de investigación no le pone un quinto desde el punto de vista de dinero de la administración de la institución. Son financiadas por organismos, por terceros, por CONACYT y por las propias empresas. Eso se deriva, pues, en especial de que tenemos 9 líneas de investigación vivas, de que hay 20, me parece que son 20 doctores que trabajan y que están haciendo vinculación directa con la empresa, y que existe, a través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, una serie de convenios que están vigentes. Nuestros convenios no deben tener más de 2 años. Se hacen, los proyectos se llevan a cabo, más tardarán quizás 2 años y medio el proyecto en general, que hay que hacer un proyecto nuevo porque hay que iniciar un nuevo proceso de vinculación con una nueva problemática de la empresa. Y existen los proyectos rutinarios de licenciatura que hacen los chavos que no es que sean de menor nivel, sino que son cuestiones más prioritarias, como de apoyo social, a participar con los ayuntamientos, levantamientos topográficos, estudios de campo, que socialmente se requiere, a través de una actividad que se llama servicio social comunitario, en donde los muchachos ponen un poquito de su esfuerzo en actividades que beneficien al sector social, que, a final de cuentas, como institución pública que somos, y bien es cierto que ellos pagan una colegiatura de 2,000 pesos como máximo en este momento, la formación de un chico en ingeniería viene costando entre 50,000 y 70,000 pesos. Entonces, de los 2,000 pesos que ellos ponen, existe una diferencia para las otras cantidades, que son producto de los impuestos, producto de las aportaciones de empresas, de líneas de investigación, de becas y de programas de subvención estatal.
estatal, propiamente del estado de Tlaxcala, y estatal pública federal. Claro. Entonces, así estamos trabajando. Creo que está trabajando bastante bien este asunto de la vinculación en el Tecnológico de Apizaco. Sabemos que hay retos, que hay empresas que demandan más y que requieren cosas muy particulares, pero también nosotros tenemos en ciertos aspectos de la ingeniería mucho que decir para solucionar los problemas. No somos los únicos en Tlaxcala, hay otras instituciones que también compiten con nosotros en el aspecto de ciencia y tecnología, y creo que eso es parte importante de reconocer, que tratamos nosotros de ser los mejores entre los que nos dedicamos, claro, a lo mismo. ¿Sí? Claro, claro. Tengo otra llamada, Adrián Salazar, de Tlaxcala, dice, yo aún no entiendo bien lo que es que se aprende alguien o que aprende alguien que estudia unas TIC. ¿Me podrían explicar qué aprendo, qué haré como profesional? Yo creo que el jefe de departamento, ¿sí? De se sistemas encuentra. Y comercio. Muy bien, comercio. Muy buena pregunta, ¿no? Muy buenas tardes, por favor, su nombre y su área. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Sánchez Lucero, yo soy jefe del departamento de sistemas y computación. Y bueno, respecto a esta pregunta de las TIC, lo que puedo mencionar es que en el Tecnológico de Apizaco nos esforzamos porque los alumnos o los estudiantes que están con nosotros adquieran una formación en el manejo de estas tecnologías. ¿Qué son las TIC? Bueno, estas son tecnologías que se utilizan en las empresas, que se utilizan en organismos públicos. No solamente es el uso de la computadora. Ahora con lo que se mencionó del área automotriz, se utiliza, por ejemplo, de tecnologías en el manejo de lo que son las señales, lo que son los gadgets que controlan las autopartes, lo que es programación inteligente, lo que son circuitos, lo que son medios de transmisión de datos, etcétera, lo que son incluso las redes de computadoras e incluso algunos modelos basados en conocimientos de inteligencia artificial, como son modelos matemáticos, las redes neuronales artificiales, los algoritmos genéticos. Es decir, es un tema amplio el que se puede implicar en las tecnologías de la información. Entonces, en resumen, las TIC son tecnologías que van combinadas con modelos matemáticos de programación que permiten resolver problemas o situaciones y pueden ser resueltos en las empresas, en los organismos o instituciones públicas, en sectores privados, es decir, en cualquier lugar donde exista la informática y la computación. Bien, muchas gracias. ¿Podría pasar el micrófono al también jefe de Departamento de Ciencias y de Tierra? ¿De la Tierra? De la Tierra. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Un servidor, Raúl Pórroga Sánchez, jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra, que alberga la carrera de Ingeniería Civil. Sí, coméntenos, platíqueles a los chicos que van a salir de preparatorio por qué tienen que escoger el ITA. Bueno, tienen que escoger primeramente el tecnológico porque somos la primera institución y la única que tiene la carrera de Ingeniería Civil. Además, nuestra carrera prepara a los jóvenes para desarrollar proyectos, planear en la parte administrativa también, administrar la obra, controlar todo tipo de obras y desarrollar proyectos que puedan beneficiar a la sociedad en general. Pueden tener un campo muy amplio para laborar en la parte gubernamental y en la parte privada. Nuestra carrera como tal es un campo muy disciplinario, en particular es donde se ve más el trabajo en equipo para poder desarrollar todos estos trabajos y desarrollar estos estudios. ¿Cuántos semestres? Son aproximadamente 9 semestres, está dividido en una retícula que aproximadamente son 260 créditos. Estos son divididos en una residencia profesional, en un servicio social y en actividades complementarias que comentó el ingeniero Miguel Ángel Daza Merino para su mejor desarrollo al exterior. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. El Departamento de Desarrollo Académico. Buenas tardes, bienvenida. Cuéntenos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Elena Carmona Bonilla y soy jefa del Departamento de Desarrollo Académico. Y bueno, comentarles que en el Departamento de Desarrollo Académico se lleva a cabo todo el proceso de nuevo ingreso. Y bueno, iniciamos dando fichas el día 2 de marzo y comentar que el día 29 de mayo concluimos este proceso de entrega de fichas y pues también hacer la invitación porque se están agotando. De hecho, ya estamos a punto
de concluir el proceso, pero se están agotando nuestras fichas en todas las especialidades, que son 9 ingenierías. Y bueno, comentar también que pueden asistir a las instalaciones del tecnológico, que está ubicado en la avenida Instituto Tecnológico sin número, o bien pueden pues llamar al Departamento de Desarrollo Académico al teléfono 012-41-41-72010, extensión 110, o también en la extensión 136, que es el Departamento de Comunicación y Difusión. Pues también comentar que el costo de la ficha es de 1,000 pesos, y bueno, una vez que el alumno es aceptado, se publican los resultados tal como nos llegan de Ceneval, que es la institución que aplica el examen. Y bueno, comentar también que el proceso de publicación de resultados pues es un proceso muy transparente, porque se publican tal cual llegan los resultados de forma descendente. Aquí también pues podemos darnos cuenta como alumnos, si queremos ingresar, qué porcentaje o qué puntaje obtuvimos, porque también se aplica un examen diagnóstico que permite saber cómo vienen del nivel medio superior. Bien, ¿en qué requisitos ustedes piden para aquellos chicos que ya están aceptados y que iban a ingresar? Bueno, los requisitos son presentar primero su preficha, lo que comentaba el Inge Daza. Ahora tenemos el sistema de preficha vía internet, que ya no tienen que ir hasta la institución para poder obtener esta preficha. Una vez que el alumno pagó en el banco, debe de presentarse en el departamento de desarrollo académico que lleva a cabo este proceso, pero estamos ubicados en el laboratorio, en la planta alta, es el R7, es un espacio que tenemos considerado para poder hacer este proceso. Una vez que el alumno haya obtenido su preficha y tenga ya su pago del banco, su voucher o ficha de depósito, deberá presentar la preficha, el voucher o pago en el banco, su acta de nacimiento actualizada, 2 fotografías tamaño infantil, la clave CURP y una constancia de calificaciones hasta el 5º semestre, sin adeudar ninguna materia. Y bueno, una vez que ya tenemos esos documentos, se genera la ficha y posteriormente pasamos a un proceso que es de registro en línea, donde Ceneval genera un folio, que ese folio nos va a permitir llevar a cabo el proceso de examen de admisión. Cuando el alumno obtiene ya un resultado, automáticamente ese folio que genera Ceneval, pues se va a registrar también en esos resultados. Bien. Y bueno, comentar también que es el pago único, primero la ficha, que es de 1,000 pesos, y si el alumno es aceptado pagará 2,100 pesos de inscripción, pero es un pago único el primer semestre. Cuando se inscriba al segundo, es otro pago semestral, digamos. Nada más es lo único que tiene que cubrir. Es lo único que tiene que cubrir. A partir del segundo semestre, pues ya tendrá que pagar lo que es el inglés, que es por módulos, y ahí sí ya es otro pago, pero pues se les va dando indicaciones a los alumnos respecto a los pagos que tienen que ir realizando, pero de inicio pues es el pago de la ficha y el pago de inscripción, que es de 2,100 pesos, pago único. ¿El semestre cuánto dijo que costaba? El semestre 2,100 pesos. Y debe de ser en banco. En el banco, sí, todos los depósitos se hacen en el banco y únicamente pues se tiene su recibo oficial de pago. Es más, el alumno obtiene su recibo oficial de pago porque Recursos Financieros lo envía a su correo. Ya no tiene que presentarse a las instalaciones para poder obtener este recibo de pago. Muy bien, muchas gracias. Para servirle, gracias. Ingeniería industrial, una de las más concurridas. ¿Sí? Así es. Mi nombre es María Inés Hernández Díaz, soy jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, y si eliges la opción de Ingeniería Industrial, una excelente opción. Ingeniería Industrial, puedes trabajar y desempeñarte en instituciones públicas y privadas, puede ser en empresas de manufactura, puede ser en empresas de servicio. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar en departamento de producción, en departamento de mantenimiento, en departamento de calidad, de ventas, compras, de seguridad. ¿Qué podemos hacer? Podemos diseñar e implementar sistemas de manufactura utilizando tecnología de punta,
también podemos definir estándares de producción. Estos estándares te van a servir para hacer la programación de la producción y la planeación de la producción. También puedes desempeñarte en el departamento de calidad, diseñando, implementando y mejorando sistemas de calidad. Esto buscando la mejora continua, buscando la satisfacción de los clientes, buscando que nuestras empresas sean altamente competitivas, que es lo que demanda el mercado. También podemos trabajar en el área de mantenimiento, diseñamos, implementamos sistemas de mantenimiento productivo, programas, podemos también elaborar sistemas de control de inventarios, podemos hacer pronósticos, podemos desempeñarnos en diversas áreas. Una excelente opción la representa la ingeniería industrial y puedes desempeñarte en cualquier rama de la industria, un campo muy grande y una excelente oportunidad. Los invito a que estudien ingeniería industrial en nuestro tecnológico de Apizaco. Gracias. Una pregunta, ¿la matrícula de mujeres ha aumentado en las ingenierías? Ah, claro que sí, tenemos un 46% de mujeres en el ámbito industrial y desempeñándose y siendo bien aceptadas. Hace algunos años la mujer tenía poca participación, de hecho yo soy ingeniero industrial, cuando inicié muy temerosos, nos daban oportunidad a ver si no les chiflan, a ver qué les hacen. Pobres mujeres van a estar allí en las áreas. Más sin embargo, esto ha crecido significativamente. Una excelente oportunidad para hombres y para mujeres. Bien, muchas gracias. En cuestión del departamento de muchas gracias. Gracias. De eléctrica y electrónica. Sí, buenas noches a todos. Bueno. Mi nombre es Mario Eduardo Lea López, soy el jefe de departamento de ingeniería eléctrica y electrónica. Y nosotros tenemos como oferta educativa las carreras de Ingeniería de Sistemas Automotrices, que es la carrera de nueva creación del tecnológico, y también la carrera de Ingeniería Electrónica, a la cual estamos invitando a los jóvenes emprendedores que tengan ganas de innovar, que tengan ganas de implementar la tecnología en la sociedad, a que puedan inscribirse o quieran entrar a la carrera de Ingeniería Electrónica, ya que es una de las carreras que tiene más aplicación en la industria, y que en la región de Tlaxcala tiene mucha demanda. Es todo. ¿Qué más le puede decir a los chicos? Ahorita es el momento. Ok, bueno, quisiera comentarles que la ingeniería en electrónica tiene una tradición muy grande en el tecnológico, en la implementación de proyectos, en la innovación. Alumnos de ingeniería electrónica han ido a participar a eventos nacionales. Los profesores del departamento también asesoran a los jóvenes para que ellos puedan desarrollar sus proyectos, puedan implementarlos en alguna industria y también que continúen con sus estudios de posgrado en el tecnológico o en alguna otra institución. En cuestión de la infraestructura, ¿cómo está el tecnológico? El tecnológico de Apizaco cuenta con un laboratorio completo de ingeniería electrónica, donde cuenta con las áreas de ingeniería en electrónica digital, electrónica analógica, control, PLCs, donde los alumnos aplican sus conocimientos en situaciones de la industria, ¿sí? Donde ellos pueden mejorar su desempeño y aplicar la tecnología. Muy bien, muchas gracias. En cuestión de los idiomas, ¿hay alguien aquí que nos acompañe del departamento de idiomas? Porque no tengo una pregunta, Magali Arreola de Santana Chautempan me dice, ¿el instituto certifica a los alumnos en el TOEFL o cómo podemos certificar o cómo se pueden ellos asegurar en el idioma inglés? Muy buena pregunta, fíjese, a partir del 2010 Tecnológico de Apizaco cambia sus planes y programas de estudios por objetivos a competencias profesionales. Esto hace a final de cuentas que estemos a la vanguardia y a partir de esa fecha de ese año se implementa el programa de idiomas a nivel instituto tecnológico, implementándolo a 80 jóvenes al principio. Hoy tenemos alrededor del 50% de los alumnos que estudian el tecnológico llevan un idioma. Actualmente tenemos inglés, que es el que tenemos 6 niveles al 100%, y este semestre abrimos alemán, y el siguiente semestre estaríamos hablando del idioma francés. Entonces, el tecnológico de Apizaco contará con 3 idiomas, inglés, alemán y francés. Esto, la parte importante es que no nomás es quien quiera cursarlo. Bajo la parte académica que en este momento dirijo,
tomamos la decisión de que al final, ya viniendo arrastrando el proyecto, de que se conjuntaran los 6 niveles para alcanzar un nivel B1, mínimo por lo menos, que al final de cuentas tuviera los conocimientos el muchacho para poder alcanzar y elaborar un examen TOEFL, que al final de cuentas son aproximadamente 450 puntos. Uh-huh. A partir de este semestre estamos teniendo de recursos que comentaba el señor director. Nosotros buscamos proyectos donde podamos bajar recursos porque somos un ámbito federal, no somos privados, nos dan dinero por donde sea, no es cierto, tenemos que trabajar en proyectos, y uno de esos proyectos hicimos que bajar aproximadamente 88 becas para estudiantes. Este semestre los estudiantes que vayan a egresar tengan que hacer obligatoriamente su examen a partir de este semestre y que tengan que alcanzar el nivel B1 mínimo TOEFL. A final de cuentas hay una coordinación a nivel del Tecnológico Nacional de México, de las oficinas centrales, que ya nos viene marcando el proyecto, y ese es B1, todo estudiante que entra al Tecnológico de Apizaco a partir del segundo semestre debe estudiar mínimo un idioma. Si quieren estudiar los tres, ahorita tenemos jóvenes que están estudiando dos idiomas, y no sé si ahorita cuando venga el francés a partir del siguiente semestre digan, yo tengo que estudiar los tres, pues adelante, creo que serán mucho más competitivos, tanto lo decían nacional como internacionalmente. Para estar en el chico en cualquiera de estos tres niveles, ¿hacen un examen? ¿Los ubican? ¿Cómo los ubican? En primer lugar, lo que hacemos cuando, ahora sí le hacemos la pregunta al muchacho, ¿quieres empezar con los palitos o ya traes tablas? Porque muchos sabemos que el país ha invertido mucho a nivel inglés desde preescolar a partir, pero muchos no le toman el interés. Ya cuando llegan acá y experimentan a los egresados, sí, a las industrias, a los grandes empresarios, a la vinculación que hablaba el maestro, y que salen de aquí, se dan cuenta que el nivel de inglés o alemán que estamos impartiendo, se dan cuenta que es benéfico para ellos. Entonces, en este caso hay un primer rubro que a partir del segundo semestre les hacemos un examen de ubicación. En base a su conocimiento lo podemos comunicar según el nivel que tienen de los 6 adelante. Hay jóvenes que traen el buen nivel, sí, pero lo que estamos haciendo son estrategias, que no se te olvide, talleres en la cual ellos puedan ser monitores, en el taller 1 de lectura, o a final de cuentas la parte importante de cada una de las ingenierías. Sabemos que el inglés no es lo mismo para civil, para administración, para electrónica, tienen ciertos tecnicismos diferentes. Entonces trabajamos en ese ámbito de ese séptimo nivel, que también ahí estamos invitando a los jóvenes para que puedan participar y decir, ¿quieres mejorar tu idioma en la parte técnica? Adelante. Y es que es importante. ¿Y por qué le digo eso? Porque a final de cuentas ha habido dos proyectos desde el semestre pasado a nivel nacional y que hemos participado en las becas, que es Proyecta 100,000 y Proyecta 10,000, donde los jóvenes se van a estudiar con una beca, dicen, por parte federal, a Estados Unidos o a Canadá. Y eso es parte importante que los jóvenes aprovecharon. El semestre anterior aprovecharon 10 jóvenes la beca y se fueron a estudiar el idioma inglés o a perfeccionarlo para alcanzar un nivel más alto. En ese caso, 4 semanas. Y al final regresaron con un reconocimiento, y esos son los que vamos a hacer examen para que alcancen un nivel C1 o C2, que esa es la parte más importante. Bien, tenemos a quién más, ingeniero, en nuestros invitados. El jefe del departamento de metalmecánica, que es el doctor Alan, que al final de cuentas alberga la carrera de electromecánica y de mecatrónica. Buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Alan Gallegos. En este caso a mí me toca el departamento de metalmecánica. Nosotros albergamos a 2 programas de estudio a nivel ingeniería y una maestría. Nuestros 2 programas de estudio son en este caso electromecánica y mecatrónica. En electromecánica y mecatrónica son áreas muy importantes en este caso para aplicación directa en la industria. Finalmente, a nosotros nos interesa que los muchachos salgan bien preparados de alguna manera y tengan las habilidades y competencias que ellos requieren para trabajo en la industria, y no solamente ahí, sino también a nivel público. ¿Qué esperamos de ellos? Nosotros pensamos que el joven, de alguna manera, bajo lo que nosotros le damos con nuestros conocimientos, es que él pueda aprender de alguna forma todas las habilidades que él requiere para poder llegar a implantar tanto ideas nuevas, innovaciones en tecnología, ¿sí?, y además generar producto que en un momento dado puede ser de índole tanto científico como tecnológico. Nuestros jóvenes salen bien preparados en estas partes. Nosotros contamos con un laboratorio de electromecánica, el cual está equipado tanto con un laboratorio, perdón, con un equipo de neumática, equipo de metalmecánica. También tenemos un pequeño laboratorio de robótica, en el cual tenemos un par de ABBs,
Sí, son robots pequeñitos y tenemos la adquisición nueva que se hizo por donación de una Cuca, que es un robot grande en el cual los muchachos van a poder practicar directamente con robots como los que tenemos en la industria, en este caso automotriz. También tenemos nosotros, bueno, la plantilla que cuenta el departamento, el 90% de ellos son doctores, ¿sí? Todos aplicando en líneas de investigación directas en la industria, ¿sí? Y además desde el punto de vista científico, tecnológico. De alguna manera, esto nos hace que el muchacho esté inhibido dentro de un mundo de innovación, creación, que le permite ir más allá, que no se queda nada más única, exclusivamente con lo que se le da. Nosotros, como decía el maestro Felipe, lo inducimos mucho en la parte de ciencias, las ciencias básicas, dentro de la parte de ciencias exactas, para que él pueda sobresalir. Y esto es lo que nosotros les damos como extra a los muchachos. Obviamente, pues tienen las otras actividades complementarias, y además nuestros convenios y vinculación con la industria y con otras instituciones nos permite que nosotros podamos trabajar con ellos y de alguna manera mandarlos a otro lado para que ellos estén bien preparados. Ante todo, Cosama, electromecánica y mecatrónica tienen mucho impulso y además lo que nos caracteriza es la disciplina y el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más tenemos? Maestro, a ver, adelante, sí, por favor. Económico Iniciativo. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luis Omar Pérez Enzástiga y soy jefe del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Estoy a cargo de lo que vienen siendo las dos carreras, en este caso la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y lo que es la carrera de Ingeniería en Administración. Pues comentarles a los chicos que tienen una gran oportunidad ahorita, el que se incorporen con nosotros, básicamente son las carreras enfocadas a lo que es el área administrativa. Hacer mención también que lo que viene siendo la carrera de Ingeniería en Administración es la sucesora de lo que anteriormente era Licenciatura en Administración, y que vaya, tiene una gran oportunidad con maestros altamente capacitados, en el cual a través de su estancia en lo que es el instituto, van a adquirir los conocimientos y habilidades en las cuales les van a poder permitir incorporarse al ámbito tanto laboral, iniciar su propio negocio. Hacerles mención que directamente en la práctica los chicos están haciendo proyectos, participan en proyectos como es talento emprendedor, innovaciones, finalmente son cosas en las que los chicos van desarrollándose con lo que viene siendo su residencia profesional dentro y fuera de lo que viene siendo la institución, y los alumnos esto les permite también generar nuevas expectativas y nuevos conocimientos, con lo cual al final de cuenta esto va haciendo que los chicos tengan los conocimientos y las herramientas necesarias para incorporarse, ya sea en crear su propia empresa, generar nuevos ideas en proyectos en empresas ya establecidas, y también así decirles que una vez que ya tienen estos conocimientos, el paso que sigue es estudiar las maestrías, como ya bien lo decíamos anteriormente, el Tecnológico ofrece sus tres maestrías, y vaya, estudiar lo que es la parte de Ingeniería en Administración o Ingeniería en Gestión Empresarial les abre muchas ventajas, hacen mucha práctica dentro de lo que es el campo laboral, y esto les permite el tener una buena base para adquirir sus conocimientos y ser una buena elección a las empresas, ¿no? Bien, muchas gracias. Un apoyo que tienen ustedes es con ciencias básicas, ¿no? Así es. Sí, así es. Básicamente lo que nosotros tenemos es que a cada año se participa con el evento de ciencias básicas. Ahorita se llevó el 22º evento de ciencias básicas, en el cual nuestros alumnos han tenido buenos lugares, han tenido reconocimientos, y esto les ha permitido el adquirir nuevos conocimientos. La participación siempre ha sido constante de todas las especialidades. Es un evento en el cual a los chicos, tanto de las diferentes especialidades que es ciencias básicas como ciencias económico-administrativas, les permite desarrollar sus conocimientos. Y sí. Si quieren, ahorita les paso a mi compañero. Claro, Enrique, claro que sí, Eli. Para que les dé más información de… Bien, muchas gracias. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Acolchi Bautista. Estoy de responsable del Departamento de Ciencias Básicas. El Departamento de Ciencias Básicas es la parte fundamental de las ingenierías, porque nosotros proveemos de los conocimientos de las ciencias básicas que son necesarias para el desarrollo tecnológico, para que nuestros estudiantes piensen de manera diferente, es decir, para que
tengan el fundamento matemático, el fundamento físico, y en algunas ocasiones pues, también se requiere de la química para poder innovar en los proyectos. Entonces, el Departamento de Ciencias Básicas cuenta con 24 docentes, muchos de ellos también con posgrado, es decir, con maestría y doctorado. El año pasado, hablando del concurso de ciencias básicas, bueno, se realiza un evento nacional de ciencias básicas que se lleva a cabo dentro de los tecnológicos. El año pasado obtuvimos el tercer lugar en la fase pizarrón, etapa regional. Estamos dentro de los 40 mejores tecnológicos en lo que respecta al concurso de ciencias básicas. Llegamos hasta la fase en línea del concurso de ciencias básicas, es decir, que estamos dentro de los mejores tecnológicos, somos una buena opción. Esto pues es a base de esfuerzo de los compañeros docentes, es a base de disciplina de los muchachos. También quiero mencionar que somos una institución que es una institución internacional, porque bueno, también aceptamos alumnos que son de otro país. Entonces, por ejemplo, tenemos alumnos que son de Haití, uno de ellos que está representando a la institución y que es uno de los mejores alumnos a nivel nacional. Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, agradecemos al ingeniero Miguel Ángel Daza Merino, subdirector académico, por estar con nosotros aquí en su programa. Una conclusión, por favor. Bueno, en este caso, agradecerle la participación, la invitación el día de hoy y hacer la invitación a los jóvenes estudiantes de todo el estado, de la región, a que vengan, estudien con nosotros. Tenemos nueve licenciaturas para ustedes, a la gente que está estudiando licenciatura de terminar, tenemos tres posgrados. Y en este caso, reconocer que tenemos una planta académica muy fuerte, seguimos renovándonos constantemente y siempre les he mencionado a mis compañeros y lo hago público, el premio de la competitividad nos hace prácticamente con un compromiso mucho más fuerte para el estado. Y esto estamos trabajando constantemente en esa mejora continua. Le agradezco su presencia. Muchas gracias, maestro Felipe Pascual Rosario Aguirre, director del Instituto Tecnológico de Apizaco. Muchas gracias por estar aquí. Este es su programa. Una conclusión. Gracias, licenciada. Muy agradecidos con esa oportunidad de dar a conocer algunos de los aspectos que el Tecnológico de Apizaco oferta como institución de educación superior. Somos una alternativa altamente competitiva por nuestros resultados y por nuestros logros. Creo que a lo largo de estos 40 años como institución educativa en Tlaxcala se ha hecho un aporte interesante sobre el área industrial a través de nuestros egresados, que al formar parte de la escuela más grande de ingeniería de América Latina, a la cual pertenecemos, no sea nuestro Tecnológico Nacional de México, al cual somos un organismo activo aquí en Tlaxcala, tenemos una experiencia de más de 65 años acumulados con las diferentes instituciones de educación superior, y eso nos da a nosotros pues un aval de garantía que quienes decidan o que estén estudiando en este momento en nuestra institución a la cual servimos, van a tener oportunidades competitivas para desarrollarse en el ámbito empresarial con excelente resultado. Estudiar una ingeniería en este momento significa la oportunidad de desempeñarnos en altos estándares de competencia. México está en momentos interesantes en el desarrollo industrial y requiere de mano de obra capacitada, requiere de gente propositiva, innovadora y que tenga en su haber, en su mente, posibilidades de innovación y desarrollo. Nuestros estudiantes, los estudiantes del Tecnológico de Apizaco, de las ingenierías y de la licenciatura, cuentan con esos aportes. Gracias a la planta docente, gracias a que se ha generado un ambiente de armonía y de trabajo permanente que nos garantiza o nos da la oportunidad de trabajar de manera propositiva y de manera constante. Por ello, creo que quienes intenten y logren estar con nosotros como estudiantes, seguramente serán
excelentes profesionales. Por eso, muy agradecidos con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. En nombre de toda la comunidad que estamos sirviendo al Tecnológico de Apizaco, gracias, licenciada Gabriela Montoya, por esta oportunidad y al canal, ¿verdad? Por permitirnos compartir con nuestro amable auditorio que nos ha escuchado el día de hoy estos importantes datos para nosotros. Estamos para servirle. Nuestro teléfono es el 241-41-720-10. En el conmutador se mencionan ahí, ¿verdad?, las extensiones. Le podemos dar más información y le podríamos concertar alguna cita con algún representante particular de algo que ustedes quisieran saber en relación a nuestra oferta educativa. Claro, muchas gracias, ingeniero. Agradezco infinitamente a cada uno de los jefes de departamento, a los estudiantes. Gracias por estar aquí, gracias por su orientación y principalmente a usted, que cada 8 días nos ve aquí en su programa ¿Y qué hacer? Nos vemos en la próxima emisión en punto de las 6 de la tarde. Se despide de ustedes Gabriela Montoya. Hasta la próxima.